Gracias, gracias Sebastián, que por activarnos la grabación, saludar a todo el mundo otra vez y saludar a las personas que nos vean en YouTube o que nos escuchen en el audio. Y hoy, antes de ir a nuestro silencio habitual, yo vengo con un montón de papeles de diferentes frases, párrafos, cosas que me inspiran. Y esto es lo que quiero que llevemos a nuestro silencio hoy, que normalmente vamos al silencio, pues cada persona con donde esté y lo que esté sintiendo. No puedo no decir hola Anabel, hola Raúl, es siempre una alegría ver cómo va entrando las personas. Hola. Es como un abrazo de alegría de corazón a corazón. Bueno, ¿a dónde iba? Esto es de un libro, bueno, unas nuevas revelaciones que no están en forma de libro todavía. Llevan, no sé si sigue siendo el título provisional, el título de Conciencia de Resurrección. Y claro, como estamos en lunes de Pascua, ayer, domingo de resurrección, y además estas palabras creo que nos llegan a todo el mundo. Así que leo y vamos al silencio. Ahora cerramos los ojos al mundo, dejamos a un lado toda creencia, toda cavilación de la mente, toda interpretación. Soltamos el deseo de entender las cosas como las entendíamos hasta ayer. Renunciamos, al menos por un instante, a nuestro viejo modo de ver. Así es como hacemos un espacio de vacío en nuestro interior. Y nos sumergimos en el silencio sagrado de nuestros corazones en unidad. Allí, en el hondón del alma, escuchamos con feliz asombro a los ángeles del cielo cantarle al amor de los amores un canto sempiterno, lleno de belleza y armonía. Un himno que te dice a ti, muy concretamente a ti, bendita seas tú, la resucitada del amor. Vamos al silencio.
No sé si se oye también el viento que se ha puesto de acuerdo con el cueco y está cantando a través de las rendijas de mi casa. Y otro párrafo cortito de ese mismo texto. Nunca antes se había asociado de modo tan directo a la resurrección con la verdadera identidad del ser. En esto radica la gracia central de esta manifestación, en que gracias a la sanación de la memoria que ya has alcanzado, comienzas a aceptar el hecho de ser la resurrección y la vida. Este cambio de conciencia es de tal magnitud que no puedes siquiera imaginar los efectos universales que conlleva. Este cambio de conciencia es de tal magnitud que no podemos siquiera imaginar los efectos universales que conlleva. Y te paso la palabra, Sebastián, para que nos comentes lo que eso, esa, bueno, algo en torno a. Me estoy poniendo fatal con este sol así tan en la barbilla. A ver si consigo formular mi pregunta. Por un lado, estas revelaciones de conciencia de resurrección. Que nos comentes un poquito el situarlos las en el contexto de todo lo que vienes recibiendo. También que lo sitúes en el contexto de lo que supone para ti, lo que sientes, lo que has sentido en estos días de la Pascua en el contexto de la Iglesia Católica, ¿no? De las enseñanzas de la Iglesia Católica, la doctrina de esa Iglesia que ha sido y es, creo todavía, un elemento tan, tan importante de ti. Y a lo mejor, como sé que siempre eres muy hábil a la hora de recogerme los hilos sueltos que voy dejando por ahí. A ver, ¿qué te surge? ¿Qué te surge? Muchísimas gracias, Coralí, y gracias a todos y a todas las aquí presentes por hacer posible este encuentro, esta celebración, porque yo la vivo como una celebración. Me encanta estar aquí en estos encuentros, son inmensamente sanadores para mí. Y también gracias por permitir compartir mi corazón con respecto a la Pascua. La Semana Santa o los tiempos de Pascua, la Cuaresma inclusive, son tiempos muy significativos para mí en mi vida espiritual. Son tiempos de una conciencia muy, muy alta, muy alta. En algunas de las manifestaciones se habla justamente de lo que ocurre durante este tiempo, no tanto como en los tiempos de Navidad, como en los tiempos de Pascua de Resurrección, la Semana Santa. Y año tras año, en el tiempo de Pascua de Resurrección,
voy creciendo en el conocimiento del misterio inefable de lo que significa la resurrección. Esta revelación de la cual vos leíste un extracto habla en su totalidad acerca de la resurrección. Y bueno, pues me ayudó muchísimo a vivirla en esta Pascua, ¿no? A vivir la resurrección tal como lo plantea esta manifestación, que es una dimensión que por lo menos yo nunca había escuchado, ni siquiera pensado, pero es una invitación a entender que la resurrección es parte de lo que somos. Así como nosotros hicimos un camino para salirnos del yo ideal, que es el ego, la falsa identidad, y la pudimos dejar atrás y pasar a empezar a vivir como el Cristo que somos en verdad. Ahora se nos pide integrar la resurrección a nuestra vida, no como un hecho histórico que haya ocurrido a Jesús hace 2000 años, o como un hecho que nos va a ocurrir en el futuro a algunos o a todos, no en una creencia, sino en una experiencia viva de nuestra humanidad, dice Jesús. Y para mí eso significa, y lo conecto con la experiencia de esta Semana Santa, de esta Pascua, que en realidad resucitar, hay uno de los mensajes que de hecho lo leímos este sábado en el encuentro que hubo con el grupo de Estados Unidos, de John Mundy, en que dice que resucitar es dar vida a lo que estaba muerto, es renacer. Y hay en nosotros muchas experiencias de muerte. La tristeza enquistada, el desánimo, la mirada escatológica o apocalíptica, por decirlo de alguna manera, del mundo, los miedos, las angustias, bueno, todo lo que nos aleja del amor, lo que no nos permite vivir en plenitud, son muertes, pequeñas muertes o no tan pequeñas, dependiendo de la experiencia de cada uno, que pueden resucitar. Un mensaje muy, muy revelador de esta manifestación es que la resurrección no se mostró para que nosotros hagamos una creencia en lo que nos puede pasar a futuro, sino para que, o lo que nos puede suceder después de la muerte, sino para que resucitemos en vida. Resucitar en vida, no en la muerte. Y este es el mensaje central que yo pude, en el que yo pude profundizar este domingo de Pascua y esta semana de Semana Santa. Resucitar en vida, que significa salirme de todas las áreas oscuras, muertas que hay en mi alma y dar el paso hacia la vida, hacia la luz, hacia la alegría, hacia la esperanza, hacia la mirada siempre luminosa, porque la resurrección es la realidad de lo que somos. Y por lo tanto podemos resucitar ahora a todo, podemos resucitar a una relación que quizá está desgastada o a un desánimo, a una rutina de nuestra vida que ya no le encontramos sentido. Bueno, si llevamos la luz del amor ahí, eso va a resucitar y va a resucitar un aspecto de nuestra alma. Vamos a poder volver a vivir aquí y ahora en la plenitud del Cristo humanado que somos. Y esto es un mensaje que para mí es muy, muy importante y muy sanador. Resucitar ahora, resucitar en vida. Nunca fue, dice Jesús, un mensaje para que se lo entienda a postmortem. Pasar de creer de la resurrección después de la muerte a vivir la resurrección en vida. Es ese cambio del cual vos estabas mencionando anteriormente. Es un cambio de conciencia, un cambio de manera de vivir y de ver las cosas
que si lo pudiéramos hacer en forma colectiva, imaginémonos, ¿no?, la manifestación luminosa que eso significaría. Y a mí me sirve esto en mi vida cotidiana cuando veo tanta transmisión de miedo, ¿no? Que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que ya pasó, que es peor, que no sé qué. O todas estas cosas que oscurecen la plenitud de nuestra experiencia humana, porque nos alejan del amor. Entonces, el llamamiento de esta revelación es a no ir ahí, porque eso es lo muerto, es lo viejo, es lo que quedó atrás, y animarnos a usar el poder de la resurrección que existe en nuestro ser para dar el paso a la luz y vivir única y exclusivamente en la luz de la verdad. Gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Has mencionado esto, el encuentro de con el Miracle, bueno, no es el Miracle Network, con estas personas de Estados Unidos, que tengo el enlace que voy a poner en el chat si lo consigo. ¿Nos cuentas algo de eso? Porque es ahí también en esta unión cada vez más cercana, bueno, la unión tiene que ser cercana, ¿no? Eso, el entretejer de estos distintos grupos de distintas procedencias, porque ese grupo con quien fuiste el keynote speaker, no sé cómo se dice eso en español, y además es un nombre un poco fuera de o dentro de un ámbito empresarial, pero bueno. Eso, y esas personas son de larga, larga conexión con y sigue con el curso de milagros. No me estoy expresando muy bien, pero que tú estás ahí como invitado de honor en un encuentro que tiene su razón de ser en el curso de milagros. A ver, ese es otro hilo un poco magullado que quiero que me recojas. Muchísimas gracias también, Coralí, por traer esto al diálogo y a la conciencia, ¿no? A través de este intercambio. Preguntabas con respecto a la manifestación de la resurrección, cronológicamente, cómo iba en la secuencia. Inmediatamente después de la era del corazón viene la conciencia de resurrección. Y cuando termina la conciencia de resurrección, viene el Cristo encarnado, ¿no? Que es la última revelación entregada, que habla de que justamente lo nuevo es el Cristo viviendo en nosotros, es el Cristo hecho humano en nosotros, el Cristo humanado. Y no es casualidad esa secuencia, porque dice que no podemos ser conscientes del Cristo que somos en verdad si no asumimos a la vida eterna y a la resurrección como parte de nuestra realidad. Porque es esa certeza de que somos eternidad lo que hace que salgamos del miedo, ¿no? Entonces, de que salgamos definitivamente del miedo para poder, para permitir que Cristo brille sin ninguna limitación en nuestra humanidad. Yendo al grupo que mencionabas anteriormente, sí, efectivamente, estamos hablando de este encuentro, que ya está en nuestro canal YouTube, de resurrección y despertar con estas personas, que después van a poder ver en pantalla, para no extendernos aquí, que es un grupo originario de un curso de milagros. No solamente tienen una larga data, sino que están desde los primeros momentos en que un curso de milagros empieza a darse a conocer.
Y es una fundación que se llama Fundación One Mind Foundation. Y Miracles Magazine, que es la revista que actualmente sigue extendiendo un curso de milagros en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que son personas que tienen una raíz muy, muy profunda en un curso de milagros. Y ya hace 3 años, desde que empezamos a salir a la luz, desde que empezaron las publicaciones y bueno, pues yo empecé a compartir más públicamente, ellos adoptaron estas revelaciones como parte de la celebración de Pascua de Resurrección. Esta vez, en vez de hacerlo el domingo, lo hicieron el sábado, como anticipo a la celebración ya más ritual de la Pascua. Así que habitualmente en Pascua de Resurrección, sea sábado o sea domingo, de ese grupo, que es un grupo conformado por ministros y reverendos o reverendas, que juntos han creado estas dos organizaciones que mencioné anteriormente para dar, digamos, extender el conocimiento de un curso de milagros, han incorporado estas manifestaciones como parte de lo que ellos entienden que es una continuidad o una suerte de continuidad. Pero bueno, también están compartiendo la obra de Elige Solo el Amor en inglés en sus respectivas iglesias o templos o grupos, así como también ahora La Era del Corazón. Así que ellos, sí, ya hace tiempo que estamos caminando juntos en esta, sí, unión que decís vos, integración entre un curso de milagros, un curso de amor y las obras que se van recibiendo. Muchas gracias por escucharme. Muchas, muchas gracias, Sebastián, porque viene bien tener el contexto, ¿no? De todas estas cosas que se están haciendo a nivel de difusión. También, bueno, y lo he dicho más de una vez, el hecho, he puesto el enlace del vídeo de YouTube en el chat, es en inglés. También tienes esa amplitud de alcance a hacer las cosas tanto en español como en inglés. Y eso, lo que he dicho en más de una ocasión, es a mí me sorprende que en inglés las revelaciones de Elige Solo el Amor y ahora, desde luego, con la Era del Corazón, es como una explosión de difusión. ¿Tienes ¿Eso te llama la atención o tienes algún sentir al respecto de esa? Para mí me parece que hay más personas que asisten a los grupos en inglés que en español. ¿Quieres hacer algún comentario? Y te agradezco muchísimo y agradezco siempre eso que vos decís del sincronismo, ¿no? Porque mientras te escuchaba hablar, tenía el ímpetu de interrumpirte, pero no lo iba a hacer, para pedirte justamente hablar de esto que preguntaste. Así que dije, bueno, le pido al Espíritu Santo que se lo pregunte a Coralí y lo hizo. Así que te agradezco muchísimo que puedas darme la oportunidad de esto, porque de poder entrar en ese aspecto. Y la razón por la que me parecía importante es porque en breve nosotros vamos a estar en España y vamos a desarrollar el programa que ya hemos compartido, en el cual vamos a poder co-crear un espacio de unidad con Raúl, que está acá, Raúl Miranda, que aceptó, Miranda Caruz, que aceptó la invitación a poder juntos estar, digamos, extendiendo unidad, ¿no? Y después también vamos a poder estar con Jorge Lomari, con Reyes Olleros, y después en el retiro, todos juntos. Y tiene un propósito, que es el mismo que ocurre con el tema del mundo angloparlante que mencionabas recién, que es
que Jesús dice que cada vez se van a ir uniendo más las corrientes de luz de las revelaciones que Él está trayendo en este momento, ¿no? Que el Espíritu Santo está trayendo en este momento. Entonces, lo nuevo tiene mucho que ver con esta revelación y esta y esta y esta y esta y unir, digamos, las diferentes formas de expresión de la mismísima verdad sin que cada una deje de ser la que es. Y esa es la experiencia que estamos teniendo en el grupo del cual participamos en el evento del sábado pasado. Personas quizá con una cultura diferente, que definitivamente con una cultura diferente a la mía, con una experiencia espiritual muy diferente a la mía también, pero que nos une lo mismo, que es un enorme amor a la verdad y un enorme deseo de conocer y vivir al Dios que es amor. Y vivir en el camino del amor y salirnos de esta vida, digamos, vivida en el miedo, ¿no? En la culpa. Entonces, justamente la obra de Elige solo el amor y las demás manifestaciones encontraron en el mundo angloparlante un terreno muy fértil, y en mi opinión es porque de alguna manera ya venían trabajando más profundamente el salirse de la culpa y vivir en el amor. Nosotros en el mundo hispanoparlante, siempre según mi experiencia personal, estamos dando los primeros pasos. Quizá primeros no es la palabra adecuada, porque ya hace tiempo que hay grupos que están dando esos pasos. Pero no es tan masivo, no es tan colectivo como sí lo es en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia. Entonces, en América Latina, por ejemplo, el mensaje de salirnos del miedo, de la culpa, de lo viejo, de lo condenatorio, hacia el camino de la luz, de la inclusión, del amor, es muy nuevo, es muy, muy nuevo. Y pienso que como culturas, se va a destiempo y por eso es que en el mundo angloparlante, bueno, pues se expande esta obra a una velocidad llamativa, realmente llamativa, porque literalmente está en todos los rincones del mundo angloparlante hoy por hoy y se extiende incluso desde el mundo angloparlante hacia otros lugares del mundo, como por ejemplo la obra ya está en coreano, en idioma coreano, desde la semana pasada, en alemán, y ya empezó también desde el mundo angloparlante a traducirse en portugués por profesionales, bueno, pues traductores en portugués, ¿no? Pero es desde el inglés al portugués, lo cual es llamativo, ¿no? Porque, bueno, pues Argentina y Brasil quedan tan cerca. Y personalmente siento que es por eso, es porque nosotros estamos dando los primeros pasos para entender la unidad, entender que el amor incluye a todos, a todo, y que no hay condenación, que hay amor, que hay resurrección, que hay vida, que hay luz. Y eso es un cambio copernicano en la conciencia, por lo menos, del mundo angloparlante y también de muchos otros. En muchas otras regiones del mundo. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, Sebastián. Y bueno, tú y yo sabemos que a veces no nos hace falta decir nada para entendernos. No deja bueno, alucinarme y llenarme el corazón. Aunque hay bastantes personas aquí que seguramente podrían aportar algo a este intercambio. Y es una de las cosas que me gusta tanto de precisamente este encuentro de sagrado, de amor vivo, de primer lunes de mes,
Porque como no tenemos así nada previsto, nada estructurado de cómo va a ser, pues da la oportunidad que luego se escucha o se vea en las grabaciones para pues entrar en estas cosas más cercanas y más personales, ¿no? Más del momento, de los elementos de lo que estamos compartiendo aquí, en el sentido personal y terrenal. Lo que me apetece, si te parece bien, Lily, porque sé que Lily, que está en Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos, pero sí es de Estados Unidos, que es otra cosa, de esta mezcla de culturas y ya la nacionalidad no indica nada, no es un atributo fijo. Yo, la primera en, claro, digo, si yo soy española, todo el mundo se ríe, pero es cierto, es un hecho. Lili, por favor, que vas a empezar un grupo en torno a la era del corazón. Y nos hablas un poquito, porfa. Un gusto estar aquí, gracias por el mensaje de resurrección. Aprender a morir antes de morir y a reclamar aquí ahora que está disponible y aplicarlo para todos los asuntos de nuestra vida, gracias. Y sí, yo soy como producto de eso que estaban narrando ahorita. Yo conozco a Sebastián hace unas 3 semanas en Arizona, con un grupo de amigos que es mi, bueno, yo también vengo de un curso de milagros, vine a Estados Unidos a vivir en comunidad por 8 años de un curso de milagros en Wisconsin. Y aquí hay amiguitas de allí, Margarita, Nelixa, Corina, las invité a esta reunión. Están también despertando esta curiosidad por este trabajo. Y bueno, yo sigo, eso se cerró y sigo en contacto con esta familia espiritual. Ellas se han abierto a todas estas modalidades y aman el trabajo de Sebastián. Ellos miran Choose Only Love, elige solo el amor. Es un grupo en Sedona, muchas personas se reúnen y en todas las reuniones yo veía que cogían el libro de Sebastián. Y yo, bueno, ¿y esto qué? Entonces ya. Cuando regresé hace unas 2 o 3 semanas, lo empecé a explorar para mí misma, me empecé a escuchar Choose Only Love, encontré los diálogos con Jesús y María y empecé a preguntar a todo el mundo, ¿cómo accedo? Porque lo quiero invitar, lo quiero traer. Me pareció increíble que la familia de Un Curso de Milagro, todos ellos teníamos eso en común. Este es el trabajo que ellos están haciendo también, un curso de amor y el trabajo de las Marías, de mirar y memoria, que yo por eso conocí a Coralí haciendo un borrador de la traducción de mirar y de un trabajo de Mari Perrón, y me puso en contacto con Coralí. Y entonces le cuento a Coralí, mira, Coralí, tengo todo este interés también por el trabajo de Sebastián y me cuenta de esta reunión. Y bueno, me pongo en contacto con Miguel me toma de la mano y me muestra los grupos que hay. Ya asistí la semana pasada a la reunión con los hermanos de Glenn, el que edita y publica todos estos trabajos, un grupo de más de 50 personas y me han acogido y me sentí en casa también. Y bueno, yo he sido intérprete de John Mundy, de David Fishman, hemos ido a Colombia con ellos, yo he sido su intérprete porque eso es más lo que yo he hecho, intérprete simultánea o intérprete consecutiva. Y yo estoy como bañándome estoy en como en una inmersión y siento ese cobijo del amor de Dios en este trabajo. Y entonces tengo un grupo que se llama El Camino de las Marías, hay más de 70 personas allí y estamos ofreciendo iniciar a leer juntas la Era del Corazón.
¿Qué sentí? Yo esto lo he estado preguntando y va como son puras sincronías, hasta con Coralí le decía, Coralí, no sé por dónde empezar, ¿qué ofrezco? Pues yo siento que con los hermanos y hermanas con los que yo he hecho el trabajo, estamos acá arriba, te escuchamos muy bien. Y bueno, se sintió bien empezar con la Era del Corazón. Ahí Sebastián tiene un poco de invitaciones de parte de nosotros, porque está el grupo de Sedona en inglés, está un curso de Milagros Universal, que son cientos de miles de personas ahí que asisten a esas reuniones, y también me dieron el permiso de invitarte y de invitar, abrieron este espacio Modo María, y yo creía que ahí sería una buena cuna para presentarte esta audiencia. Y bueno, lo siento si me alargué mucho, Coralí, pero yo estoy feliz de haber encontrado, y soy producto de estas sincronías y de estos dos. Y sí me impresionó mucho. Yo le decía a un amigo que escribe también acerca de Jesús, y así le decía, él encontró la llave para abrir ese mercado americano, porque yo, otra cosa que a mí me parecía tenaz era que todo se estaba descargando en inglés. A Mari Perrón, a Helen, a todos ellos reciben en inglés. Y entonces yo me veía, yo quería compartir esto con mis hermanos y hermanas, entonces yo traducía borradores y pedía permiso para traducir borradores, para compartir el mensaje, porque yo quería que se extendiera. Cuando no lo traducían al español o se demoran tanto en traducirlo al español, ellos están en otro, pasan a otro capítulo y no ha llegado a español. Entonces, saber que Sebastián está recibiendo originalmente su mente, yo supongo que sí, ahora sí en español, yo no sé cómo funciona la recepción, si es una voz, bueno, ahí te voy conociendo como recuerdo haber leído que eres ese lápiz en la mano de Dios. Pero estoy eternamente agradecida, es un pedido que yo hice. Que reciban esto en español. Yo le he hablado a Jesús, ole, no, yo. Recibamos esto en español. Ay, y entonces, bueno, ahí lo comparto en el grupo, no sé cuántos van a resonar y, bien, y se van a presentar. Aquí ya vemos unas cuatro personas y estoy feliz y agradecidísima. Y comprometida a apoyar en la medida que sea posible. Ya les dije a Miguel, cualquier evento que quieras hacer. Yo entré a la reunión este sábado de John Mundy, e invité a dos amigas que solo hablan español y yo le estaba interpretando. Hicimos una llamada por WhatsApp y yo les traduje todo al español a ellas. Y mientras ocurría, y ya gracias a Dios, cuando nos mandaron a grupos pequeños, al menos una estaba conmigo. Y pude también ser de intérprete de ella. Pero bueno, yo me las juego tratando de compartirlo y bueno, obviamente me transforma a mí primero que todo. Y desde allí lo quiero compartir. Muchas gracias. Gracias, Lili. ¿Alguien quiere comentar, compartir cómo se siente? Al hilo de lo que hemos estado comentando o cambiando de. Bueno, me sale cambiando de tercio, que es una expresión de los toros.
Bueno, yo fácilmente puedo cambiar de tercio, de hilo, porque tengo otra cosa que quiero compartir, pero lo siento, pero tengo que pedirte, Raúl, que nos des algún comentario por alusiones, por también tu... es que si yo empezara a hablar de... Pues eso, lo que estamos diciendo, Lili, de todas estas sincronías, de cómo se ha ido fluyendo, porque yo con Raúl llevo un camino recorrido de experiencias compartidas, de... Anda, Raúl, di algo. Muchas gracias, Cora. No, no lo sientas, ¿eh? Siento decir que, Raúl, no lo sientas en absoluto. No, yo lo que tenía, lo que estaba sintiendo, que yo creo que seguramente sea un sentir compartido, entiendo que así es la alegría de algo inevitable, ¿no? Que es el ver cómo todos los pronunciaciones crísticas de los últimos años cada vez se unen más, ¿no? Es decir, con un curso de milagros, elige solo el amor, la era del corazón. Entiendo que también un curso de amor, entiendo y también pregunto, os pregunto, te pregunto a ti, a Sebastián, y bueno, y a todos, y a todas. Un curso de amor, la vía de la maestría, como todos estos hilos, por decirlo así, que unen, que conforman el tapiz del mensaje crístico, se están cada vez acercando más, no porque hubieran estado, en mi entender, nunca separados, sino porque, bueno, al ser seguramente diferentes expresiones de un mensaje muy afín, muy común, que nunca estuvo separado, ahora parece que cada vez, se entienden más como una unidad, ¿no? Y para mí eso es una alegría. Creo que era inevitable y parece que esa ¿cómo se dice? Eso que es inevitable, perdón, no me sale la palabra, por fin cuaja, ¿no? En este tiempo. Y además avanza, porque lo que has estado comentando, Sebastián, relativo a la resurrección, bueno, es un mensaje que parece que va más allá y que llega ahora y que evoluciona. En fin, expresar mi alegría a ese advenimiento de unión de todos los mensajes en diferentes estilos de una única revelación que al final quizás se pueda sintetizar en el recuerdo de que somos seres infinitos. Gracias, gracias, porque además me has dado pie a leer mis siguientes párrafos, pero he visto que Alba ha levantado la mano, así que también me apetece mucho, porque Alba también eres una de las personas que va permitiendo esta difusión, ¿no? Con los grupos que tienes y los encuentros presenciales. Adelante, porfa. Gracias, Coralí. Sí, no podía levantar la mano recién, no sé por qué, pero bueno. Sí, sentía con la expresión de Sebastián y recién lo que decía Raúl, y con lo que leíste al principio y la explicación, cuando Sebastián explicaba de que venía la resurrección, que lo vengo sintiendo hace un tiempo con todas estas revelaciones, se me unía a otra expresión que es muy de la obra de Sebastián o de lo que él suele decir, que es que el amor hace nueva todas las cosas, ¿no? Y claro, resucitamos en el amor, y el amor las hace nuevas, o sea que las renace. Entiendo que es un sinónimo. Y ahora con lo que decías, Raúl, claro, lo nuevo es lo nuevo y lo no nuevo es vernos en unidad y la unidad no puede haber una separación y no puede haber una espiritualidad
separada. Claramente el amor nos tira los mensajes con distintos códigos, no sé cómo expresarlo, para que cada individualidad lo tome de la manera en la que lo pueda captar mejor. Y cuando realmente lo pasamos por el corazón, no hay otra que entender que es el mismo mensaje, es lo mismo y no hay otra forma de verlo que sea en unidad. Inevitablemente tenemos que empezar a vernos desde la unidad, si no lo estamos viendo de la forma vieja. Y es hermosísimo empezar a ver cómo esa red de amor empieza a extenderse y a ligarse, como es realmente una red, ¿no? Se extiende y se liga y se extiende y se liga todo el tiempo y no sé, a mí me late el corazón de alegría ver eso y sentir cómo tan en conexión con el corazón, cómo tan rápidamente esto se expande, ¿no? A mí me pasó algo parecido a lo que decía Lili cuando supe de la existencia de Sebastián. Claro, yo no hablo inglés, solo palabras sueltas y algo, pero no puedo comprender una conversación. Y hasta ahora, desde lo que era curso de milagros y yo mucho más en la vía de la maestría, pero quienes lo recibían en inglés y son traducciones que con muy buena, con hermosas traducciones, porque me llegan al alma, pero claramente saber que alguien lo recibía propio en el idioma y no había dudas, digamos, en cómo venía, me emocionó enormemente y encima para mí era de mi propio país. Pero bueno, eso da igual, es el habla en español, ¿no? Y sí, claro, entiendo como dice Sebastián que estamos como en pañales porque ha venido, me parece, siempre desde otras lenguas y tal vez nos ha tocado así, pero no sé, en el aquí y en el ahora somos todos lo mismo, así que en el aquí y en el ahora, unidos al corazón de Dios, somos eternos, así que y la expansión es muy, 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 muy rápida y muy bella, así que acá estamos para latir y unirnos y extenderlos y extendernos y empezar a ver desde esta resurrección, desde esta mirada nueva a todos, ¿no? Creo que de esto se trata, de empezar realmente a experimentarnos desde el Cristo, desde el resucitado y desde darnos mutuamente. Así que gracias y bueno, gracias por difundir, gracias por extender, gracias por los espacios. La verdad que esto de poder conectarnos y poder expresarnos y poder sentirnos es un regalo que no puedo dejar de agradecer. La gratitud es lo que nace, ¿no? Nada, eso. Muchas gracias. Gracias infinitas, Alba. Sí, y es también algo que comenté, he comentado lo que has dicho de lo de las traducciones, porque no es tan solo que sea una buena traducción, una traducción sin errores en la comprensión, sino que es imposible, justo lo que has dicho, era uno de los motivos por los que yo me alegré tantísimo cuando Sebastián empezó
a hacerse visible de esta manera, porque yo le conocía anteriormente a esa visibilidad de recibir las revelaciones. Y es que es otra cosa recibir, que sea pues eso, tantas veces que he dicho de la traducción de un curso de amor, hay ambigüedades, hay matices en el inglés que es imposible trasladar al español, porque es otra cultura, otra forma de construir las frases, es imposible, y lo mismo con el español. Así que, pues sí, una alegría bueno, a lo mejor es eso lo que estáis diciendo de, como has dicho, de estar en pañales, pues justo llega estos mensajes, estas revelaciones en español en el momento en que son necesarias, en su momento, ¿no? En el momento exacto. Y sí, es motivo de enorme alegría y de gratitud. A mí bueno, tantas cosas me llenan de gratitud. De estar aquí, de celebrar de esta manera, de estas personas que dedicáis vuestro tiempo a estar aquí y a hacer crecer esta llama. Ah, y hablando de llamas y lámparas y luces. Bueno, no, Sebastián, ¿tú quieres decir algo? Porque normalmente es que dices cosas tan bonitas cuando las personas han compartido. ¿Quieres decir algo? Tú interrúmpeme, ¿eh? A mí no me importa que me interrumpas. Lo que pasa es que me encanta escuchar y escucharlos a ustedes es muy lindo, muy, muy lindo. Y bueno, agradecerte este espacio, agradecerles a todas ustedes el compartir el camino que nos va llevando hasta aquí. Hay una expresión de Jesús que a mí me llenó de belleza cuando la recibí, que decía, él me mostró en una visión cómo esta manifestación, todavía no había ni un solo libro hecho, estaba terminada la primera obra, pero no, ni siquiera estaban las editoriales, y dijo que esta manifestación iba a ser como los torrentes del Negev, y que se iban a unir uno tras otro. Y un pequeño arroyito se iba a transformar en un gran, digamos, una gran cuenca hídrica, por decirlo de alguna manera, y que iba a desembocar en el océano. Lo cierto es que yo, cuando escuché y vi todo esto, no tenía ni idea qué eran los torrentes del Negev. Ni siquiera sabía si existían o no, o si era una expresión, o si yo estaba escribiendo mal la palabra, ¿no? Entonces me puse a investigar si existía o no. Y los torrentes del Negev figuran en muchas expresiones bíblicas, porque es un río, es un lugar, digamos, una zona geográfica donde prácticamente no hay agua, por lo tanto es todo desértico, y empieza un hilito de agua a través de un fenómeno natural a salir, a recorrer agua. Va creciendo, se van sumando otros afluentes a ese pequeño hilo de agua. Finalmente es un río desbordante, un río enorme, una cuenca hídrica muy, muy grande durante cierto periodo del año y empieza, y ese lugar que era desértico se transforma en un vergel, literalmente, ¿no? Y es un lugar muy fértil y crecen flores y vienen los pájaros, bueno, todo lo que crea el río, ¿no? Y él hacía alusión a esto que estamos expresando aquí, a que lo nuevo, la expresión del amor, iba a hacer esto, iba a avanzar y a medida que avanza, atrae hacia sí mismo todas las manifestaciones y todas las expresiones. Entonces, ahora nosotros estamos viendo cómo un curso de milagros, un curso de amor, la maestría,
otros libros semejantes y todo lo que estamos recibiendo, el dije sobre el amor, la era del corazón, se van uniendo, pero en realidad cada vez se van uniendo más y finalmente se van a unir todas. Estamos en eso, en una nueva era, que es un tiempo, el tiempo de la unidad. Finalmente, los últimos en unirse a esta manifestación, y por tal no me refiero a un libro específico, si es Dije sobre el amor o si es la era del corazón, sino a una energía de conciencia manifestada, que es del estilo de lo que estamos recibiendo ahora, los últimos que se van a unir, pero se van a unir, van a ser las religiones tradicionales. O sea, no es que las religiones tradicionales van a absorber a las nuevas manifestaciones, sino al revés. La nueva conciencia, la nueva luz de la verdad, o la nueva manifestación de la luz de la verdad, que es del estilo de todas estas manifestaciones que estamos hablando, va a seguir avanzando y avanzando y avanzando, y en su avance va a ir uniendo una tras otra, tras otra, tras otra, y finalmente todo converge en un ecumenismo en el amor, dice Jesús. Es decir, un lugar donde ya no hay estas fronteras entre vos sos católico, yo cristiano, vos judío, yo soy de la nueva era, el otro es budista, el otro es, sino que empezamos a vernos desde la unidad, como decía Alba, en una unidad que la humanidad no ha experimentado nunca, dice Jesús hasta ahora, porque es la unidad que admite la singularidad de lo diverso. Es decir, siguen existiendo todas, siendo cada una la que es, sin desdibujarse unas con otras, pero entendiéndolas en el común denominador del amor. Entonces, la religión del amor es la que está avanzando y finalmente todos van a converger en eso, en un mundo donde ya la religión deje de ser un lugar estanco que separa, sino una expresión más de las tantas que hay para extender el amor. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Adelante, Raúl. Abre el micro. Perdón, me decía que iba a decir algo similar, algo que ha dicho, que va a decir Sebastián. Gracias, Sebastián, por esta intervención también. Que es que el mensaje de la fuente que está llegando no está llegando a mi sentir solo a través de escritos. Los escritos, por supuesto que son importantes, todos los que estamos mencionando, pero el mensaje de la fuente en la era del corazón está llegando de muchas otras maneras. Está llegando en esta etapa de contacto directo en que estamos viviendo ya, está llegando directamente a miles de corazones, a decenas de miles de corazones directamente en todo el mundo que no necesariamente han leído ninguno de los textos de los que estamos hablando, sino que lo están, digamos, lo están comprendiendo a través de una revelación directa que no tiene que ver ni siquiera con las palabras. Y que quizá todas estas obras que son todas muy importantes y son hitos, por supuesto, de que estamos hablando, son una expresión dentro de un mar de expresiones que está llegando actualmente a este planeta, ¿no? Por eso yo humildemente opino que el idioma en que lleguen inicialmente no es tan importante. Lo importante es el mensaje, sí, en sí, y luego cómo se extienda a través de traducciones más o menos acertadas. Yo siempre, y no lo digo porque esté aquí presente, yo siempre hago hincapié en lo, y creo que no exagero, en lo extraordinario de la traducción de Coralí de un curso de amor. Leer un curso de amor en la traducción de Coralí es, yo pocas veces he tenido la sensación de estar leyendo una traducción con la clara impresión de que estoy leyendo el original. Y yo he tenido la suerte de leer un curso de amor en ambos idiomas, en inglés y en español. Pero independientemente de esto,
Creo que las traducciones o cómo lleguen los mensajes escritos en qué idioma lleguen al principio no es quizá tan importante. Lo importante es que el mensaje está llegando de manera invasiva y masiva de muchísimas maneras, escritas, no escritas, a través del corazón y a través de muchas otras expresiones que están invadiendo el mundo. Yo suelo poner como ejemplo, que creo que es muy notorio, el auge del mindfulness. Hace muy poco tiempo nadie sabía lo que era esto del mindfulness, llamémoslo como queramos, la meditación, etc. Y actualmente vayas donde vayas en el mundo, en cualquier ciudad de más de 1.000 habitantes, hay cursos de mindfulness a los que acude mucha gente. Esto significa que el mundo está meditando. El mundo está meditando masivamente, por primera vez, yo creo que en la historia. Y lógicamente, cuando se crea este espacio de silencio y se rebaja la fuerza del intelecto y emerge la enorme inteligencia que hay detrás del pensamiento, llegan mensajes directos, entiendo, a miles de corazones. Así que simplemente quería hacer este punto, que el mensaje está llegando por aire, mar y tierra. Por escrito, por no escrito, por sensación, por emoción, por recuerdo, por intuición. Y es invasivo. Así lo siento yo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Sí, di, Fran. Bueno, yo voy a decir algo que quizás lo compartimos en un encuentro que tuvimos de nuestro grupo de Corazón Pleno. Con Raúl y bueno, todas las personas que asistimos los miércoles a ese grupo, ¿no? Y abundando en lo que decía Sebastián de esa transversalidad de las religiones, ¿no? Que al final comienzan y terminan en el mismo punto, que es el amor, ¿no? Y fijaos que yo ya lo leí también en aquel encuentro, hay un filósofo, un poeta español del siglo XII que se llama Ibn Arabi, que no sé si le conocéis, pero que ya en aquel siglo escribía esto, que yo lo leí en ese encuentro, a mí me gusta mucho porque creo que resume y compila un poco, bueno, ese deseo que ha habido siempre de esa unión, de esa transversalidad de las religiones, ¿no? Y si me permitís, leo, es un breve, vamos, una estrofa de un poema de él, ¿no? Y dice, hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es un prado para las gacelas, un claustro para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la caaba para los peregrinos. Es recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán, porque mi religión es el amor. Da igual a dónde vaya la caravana del amor. Su camino es la senda de mi fe. No sé, a mí me parece que resume muy bien ese anhelo que tenemos todos, bueno, las religiones en concreto, ¿no? De volver, de sintetizarnos, de volver a encontrar esa unidad, ¿no? Es un anhelo individual, pero que yo creo que al mismo tiempo es colectivo, claro. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartiros. Muchas gracias, Fran. Sí, ese poema lo conozco. Para mí, al leerlo la primera vez y saber de su origen, ¿no? Era también como un soplo de aire fresco. Sí, gracias. Di, Sebastián. Quería compartir, muchísimas gracias Fran y Raúl por su expresión, por todo lo que está sucediendo en este encuentro. Algo que siento y que, digamos, recibí en su momento con respecto a esto del idioma, ¿no? Hay un mensaje en eso también.
A mí el tema de idioma nunca me fue un tema porque la verdad que yo no tampoco pensaba estar en este lugar donde estoy ahora. Entonces, como todo es novedad para mí, pues a mí no se me había ocurrido pensar en estas cuestiones idiomáticas. Hasta que la escuché por primera vez a Coralí expresando una sincera alegría de poder tener todos estos libros y decir que ella, bueno, fue como escucharla a Lili recién, ¿no? Este deseo de que sea en idioma local. Y siento que hay un mensaje en eso, un mensaje amoroso que trae todas estas revelaciones, que es que el mismísimo y único amor se está manifestando tal como dice Raúl, por todas partes, de formas diversas, y es una fuerza que ya no se puede detener para nada, dice Jesús, pero que se integra en tu realidad singular. Es decir, que al amor sí que le interesa hablar en español, además de en inglés y en coreano y en chino y en lo que sea. Y le interesa manifestarse en una persona del género masculino y del género femenino y un adulto y un niño y en los diferentes países, regiones y demás. Porque en realidad una de las grandes novedades que aparentemente se van a ir manifestando cada vez más, es salirnos de la tendencia que hay o que ha habido en la humanidad para etiquetar y uniformar seres humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de yo soy dueño de una verdad, católico, musulmán, judío, agnóstico o lo que fuere. Y en función de la fuerza que yo tengo para imponer esto a otros, esto se va diseminando por todo el mundo. Y vamos creando esta uniformidad de seres humanos en los que se supone que de alguna manera todos tenemos que encajar en algún lado. Cuando en realidad lo que dice Jesús es que el amor va a demostrar y manifestar que el mismísimo amor además tiene infinitas manifestaciones que somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a poder vivir en el amor siendo nuestra propia singularidad, que no anule la singularidad de cada uno. Y esto me parece que es un mensaje interesante e importante porque ocurre en un momento de gran globalización, ¿no? Donde el ser humano se ha globalizado y uniformado en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Y el amor va a hacer que eso sea parte del pasado. Ahora lo único que va a unir globalmente a la humanidad va a ser el amor, y el amor va a permitir que seamos cada uno como somos sin tener que ser como se supone que tenemos que ser parecidos a otros. Y por eso es que hablan español, hablan inglés y bueno, y en todos los demás idiomas. Quería compartir eso porque me parece que es lindo saber que no necesitas dejar de ser como sos y cambiar. Lo único que necesitamos es amar. Gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Sí, yo creo que eso es uno de los mayores regalos que he recibido en estos años de estar metida en esto. La libertad de ser yo. De no tener que encajar en ninguna parte. Es una maravilla escucharos.
Alguien, vamos llegando ya al final. ¿Alguien más quiere compartir su sentir? Su añadir su. ¡Ay! ¡Qué bien! Chelo, abre el micro y adelante. Yo lo único. Buenas tardes. Lo único que puedo es agradecer a todas las corrientes, a todas las personas que bueno, nos estáis ayudando a comprender, porque gracias a todos vosotros, gracias a todas esta energía, ¿no?, que se está transmitiendo, yo cada vez comprendo un poco más lo que es la verdad. Y como decía Raúl, yo en cada meditación, cada día, me vienen tantas intuiciones, tanto amor, tanto claridad. Bueno, el amor es silencio, ¿no? Hay veces que es silencio, pero bueno, el amor me llega tanta paz que lo único que puedo decir es que cuando me conecto con vosotros, que no siempre lo hago, y con más personas, yo estoy en la Escuela del Perdón también, es como que es un chute de decir, estás ahí y además que no te vayas ni a derecha ni a izquierda, o sea, no puede ser. Entonces todos estos encuentros cada vez me llenan más de energía, pero siempre sabiendo que dónde está mi centro, me habéis ayudado a conocerlo, ¿no? A saber que en el silencio, con esa herramienta de la respiración, con conectándote con quien de verdad eres, ¿no?, y dejando al personaje, ¿no?, y no intentando resolver desde el personaje, todos me habéis ayudado a eso y estoy en ese camino, en lo que puedo. Hay ideas de una manera, hay ideas de otra, pero simplemente agradecer. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Chelo, por estar aquí, poner también tu energía y tu amor. Gracias a ti. Corina. Hola. Hola. Bueno, yo quiero agradecer a mi Lili hermosa porque no sé, tenía que entrar hoy, se ve, a esto nuevo. Y que los milagros existen, existen. Y acá estamos. Y me dio mucha paz. Y estoy muy emocionada escucharlos y estar en un grupo nuevo, un camino nuevo, capaz. He transitado diferentes grupos, como dijo Liliana, como han dicho. Gracias a la Fundación, a Miguel, a Raúl, a Coralito, digo, acá hay otras compañeras de camino en el ICSA. Y bueno, y vamos transitando y vamos profundizando y llegando cada un poquito más adentro de cada uno. Y bueno, es eso, agradecer en llegar acá hoy, estar acá hoy y compartir con ustedes esta resurrección. Estoy de acuerdo con esa resurrección de todos los días, porque a veces estamos, como le decimos a veces, en el lado oscuro del alma, en el lugar más profundo de oscuridad, pero ahí volvemos a renacer y a resucitar. Y creo que no hay que esperar a Semana Santa para resucitar. Todos los días resucitamos en el amor de un hermano. Y bueno, a veces estamos con ese miedo, dolor, sufrimiento. Ustedes no saben el dolor yo de cuerpo que tenía y estoy ahora como... Así que gracias, gracias por permitirme estar. Gracias, Lili. Gracias a todos. Gracias, Coralí. Gracias. Es lo que dice Raúl, es una energía que ya es inevitable. Una maravilla escucharte, Corina, de darte la bienvenida aquí, de ver que, pues sí, que hay personas nuevas que han entrado por primera vez y de haber sentido, palpado esta energía de amor que nos une y nos reúne.
Ay. Y no voy a leer los párrafos que iba a leer porque no eran esos. Es este. En verdad os aseguro que la obra de Dios es mucho más vasta e inabarcable de lo que la mente imaginativa es capaz de concebir. Hay muchos más seres de diversas formas de lo que pensáis, así como de leyes y universos. El poder divino no tiene límites. Esa es la razón por la que todo lo que fue llamado a la existencia goza de libertad. Es parte esencial de su ser. Digámoslo llanamente, nada ni nadie puede vivir en la verdad si no vive en el amor y la libertad. ¿Por qué? Porque los tres términos están revelando o simbolizando en palabras humanas la única y misma realidad, Cristo. Los tres son uno y lo mismo. Y me da que hoy aquí el Cristo está luciendo con una brillantez. Ay, Ana Belén, qué bien verte sonreír. No, bueno, voy a pasar la palabra también a Sebastián, pero antes de hacerlo, voy a lo práctico, porque también hay veces que tenemos cuestiones prácticas. Bueno, aprovecho aquí, porque se oirá, se verá en la grabación, que Lili va a inaugurar un nuevo grupo en, no me acuerdo qué día, el 8, no que, bueno, Lili ahora nos lo dirás, que si alguien quiere saber de ello, que me escriban a mí, más o menos que Lili, no, eso, que como mi correo electrónico figura en la carátula de este encuentro o a la fundación también. Bueno, a ver dónde empezaba yo, porque lo que iba a decir, eso, que normalmente este encuentro es siempre el primer lunes de mes, rara vez se cambia, sin embargo, el próximo primer lunes de mes, que es el 6 de mayo, no habrá este encuentro sagrado de amor vivo, salvo que hayas cambiado de idea, Sebastián. Yo creo que no, ¿no? Me dijiste eso, que como es la víspera de la vuelta de Sebastián y Miguel a Argentina desde España, entonces nos saltamos mayo en este encuentro. Y nos volveremos a ver en este encuentro el primer lunes de junio. Yo, de todas formas, si estáis en mi lista de distribución, yo los días antes mando un correo electrónico. Eso era la parte práctica. Y ahora, Sebastián, ay, espérate, Sebastián, porque Raúl quiere decir algo. Nada, muy, muy rápido, muy rápido. Hablando de grupos también, quería aprovechar para recordar que tenemos un grupo los miércoles llamado Corazón Pleno, al que asisten varias personas que hay presentes hoy aquí.
y que si alguien está interesado en participar, pues quizá a través de ti, Coralí, también pues, se le podría mandar la información. Es un grupo que Buenísimo. lleva activo ya mucho tiempo y está totalmente abierto para quien quiera participar. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, Raúl. Sí. Sebastián. ¿Qué? Ay, que digas algo. Aunque sea adiós. A ver. Muchísimas gracias a todos por la alegría, por ser quienes son. Gracias de todo corazón, gracias Lili por sumarte, por traer, bueno, ser el instrumento a través del cual el amor va reuniéndonos a todos. María dice en uno de los mensajes muy lindo, hijo mío, es tiempo de que reunamos al rebaño antes que anochezca. Y eso es lo que está pasando. Vamos reuniendo el rebaño, cada vez más. Así que gracias, Lili, por sumarte a la reunión, digamos, de la conciencia, que es lo que está ocurriendo ahora. Y gracias, Coralí, por siempre crear estos espacios de unidad que son realmente una bendición. Y cuando te escuchaba, Corina, decía, sí, claro, claro que se te va el dolor del cuerpo, porque aquí hay sanación, hay luz, hay amor, hay santidad. Así es como va creciendo lo nuevo, en unión y relación, en unión y relación, siempre salir al encuentro de los demás. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Es que estoy intentando también atender al chat, que no se me da muy bien. Aquí me hace falta el monaguillo, que no está con nosotros. A No ver. fuimos ahí de chico, ¿eh? Te puedo ayudar. A ver. No, más que nada quería. Yo creo que lo he hecho. Espero un segundo, que voy a ver si lo he conseguido. Corina dice, ¿a quién pasamos contacto para los lunes? Sí, Diré tu correo y es ahí que está lo tu correo. he. Sí, lo que quería, a ver. Bueno, esto a ver si luego se quita del. Puedo hacer puente para Vale, gracias. Corina y cualquiera Sí. otra que viene del camino de María. Yo les doy la dirección tuya y les informo. Gracias. Perfecto, perfecto. Eso es lo que me hacía falta. Mil gracias. Bueno, ahí lo dejamos, creo, dando las gracias nuevamente. Claro, aquí es gratitud inacabable. Sebastián, ¿paras la grabación, porfa? Your